nuevo episodio rodea la investigación en torno a la muerte del estudiante de ingeniería de la Universidad de los Andes, Luis Andrés Colmenares. Las autoridades investigan el posible parentesco entre uno de los investigadores del CTI y el padre de una de las dos jóvenes detenidas como posibles cómplices del asesinato de Colmenares ocurrido hace un año en el Puente El Virrey, en el norte de Bogotá. Según las investigaciones que adelantan Fiscalía y Policía, el día del levantamiento del cadáver de Colmenares, el investigador Gerardo Quintero y el Laboratorio de Criminalística del CTI inspeccionaron el lugar. Según las primeras investigaciones, Quintero sería familiar de Óscar Quintero, padre de Jessy Mercedes Quintero, una de las detenidas por el asesinato del joven Colmenares. Las autoridades buscan algunas fotografías en las que aparecerían el investigador y la joven en reuniones familiares. Las autoridades investigan por qué razón, tras el examen forense de medicina legal que confirmaba la muerte violenta de Colmenares, no hubo avance en el proceso durante más de 6 meses mientras estuvo al frente el primer grupo de investigadores. Esto habría motivado que el caso fuera reasignado al fiscal 11 de la unidad de vida de la Fiscalía.